Ortografía. M antes de B y P. El verbo, acciones pasadas, presentes y futuras. Fase 2, semana 3, segundo grado. Como siempre, le recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido. Iniciamos. Actividad número 1. Continuamos desarrollando las actividades que se encuentran en el cuadernillo Juego, Me Divierto y Leo. Lo primero que hay que hacer es el ejercicio de activación y movilidad articular, el que hacemos con la pelota imaginaria. Lo segundo van a ser el ejercicio de respiración llamado el elefante. Luego van a hacer el ejercicio de meditación, concentración y manejo de las emociones, que se llama Mírame a los ojos. Después van a llevar a cabo los ejercicios de activación corporal. ¿Cuáles son? Super guerrero, montaña, la vela y la vaca. Y finalmente vamos a leer el texto número 3, que se llama Juguemos. Aquí están cada una de las descripciones de las actividades para que las realicen en casita con la ayuda de sus familiares. Muy bien, ahora sí a leer. Vamos a leer el siguiente poema de la autora Marixa Yanet Calderón de Rivera. Pero antes de leer el poema, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que más te ha hecho falta de la escuela? ¿Y por qué? ¿Por qué nos haremos estas preguntas? Porque el poema que leeremos trata de un niño que le hace falta jugar con sus amiguitos. Ahora sí, leamos el poema. Solito estoy, a la escuela no fui y a mis compañeros ya nunca los vi. Jugaba pelota, jugaba de lleva, la ronda jugaba, también platicaba. Saltemos la cuerda, juguemos pelota o de escondelero, a ver quién se anota. Papá o mamá, abuela o tía, venga mi hermano, alegremos el día. ¿Le gustó el poema? Está muy bonito, ¿verdad? Después de que leímos el poema, es momento de jugar en casita. Invita a mamá, a papá, a tus primos, tíos, para disfrutar alguno de esos juegos que se mencionan en el poema. Puede ser jugar a la pelota, jugar la lleva, etc. Y después de jugar con sus familiares, pueden disfrutar de un rico refrigerio. Ahora sí, vamos a desarrollar la guía. Recuerden escribir la fecha, tema y luego realizar las actividades que se indican en la guía. Actividad número 2. Lee la siguiente narración. Hazlo con tu familia. La lectura que realizaremos a continuación se llama El Cipitillo. Mi abuelo me contó sobre un niño que aparecía en los cantones del país. Era un cipote de 10 años con un estómago muy grande y un sombrero gigante. Siempre andaba un morralito como una bolsita de pitas colgando, donde guardaba su comidita. Se trataba del cipitío. Mi abuelo decía que era hijo de la ciguanaba. Era muy travieso. Llegaba a los terrenos de los campesinos, bailaba y comía frutas de los árboles. Los campesinos lo veían de lejos, pero cuando se acercaban, el cipitío ya no estaba y se ponían a seguir sus huellas. Muchos de los que intentaban seguir las huellas se perdían en las cumbres porque no sabían que el cipitío tiene sus pies al revés. Lo seguían en la dirección incorrecta. Al cipitío le gustaba comer cenizas y guineo majoncho. Se divertía lanzando piedritas a las señoritas que llegaban al río o que se encontraban en el campo. Él podía también teletransportarse,
dónde y cuándo lo deseara. Aún hay personas que se lo encuentran. Él tiene buen corazón, dijo mi abuelo, porque siempre será un niño, un buen niño. Después de la lectura hay que responder en el cuaderno las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿De quién es hijo el cipitillo? Muy bien, es hijo de la ciguanaba. Pregunta número 2. ¿Qué le gusta comer? Le gusta comer cenizas y guineo majoncho. ¿Qué significa que el cipitillo pueda teletransportarse? Que se puede mover de un lugar a otro instantáneamente o rápidamente sin que nadie se dé cuenta. Y aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Dónde irías si pudieras teletransportarte? Ustedes escribirán a dónde quieren ir si pudieran teletransportarse. Siguiente pregunta. ¿Cuál otra característica extraordinaria tiene el cipitillo? Tiene los pies al revés. Muy bien, continuamos con las otras preguntas. Pregunta número 6. ¿Qué harías en lugar de los campesinos que siguen al cipitillo? A lo mejor ustedes pueden escribirle una carta expresándole el deseo de conocerlo. En esta pregunta pueden echar a volar su imaginación y escribir todo lo que harían en lugar de los campesinos. Por último, hay que realizar un dibujo según la descripción del texto. Aquí hay uno como sugerencia. Actividad número 3. Observa las palabras remarcadas en la oración. Vamos a observar estas palabras que tienen letras remarcadas. Era un cipote de 10 años con un estómago muy grande y un sombrero gigante. Siempre andaba un morralito. Sombrero y siempre. Luego hay que responder, ¿qué letra está escrita antes de P y de B? Aquí está la B y aquí está la P. ¿Qué letra está antes? Muy bien, es la letra M. Ahora van a resolver en el cuaderno de lenguaje. ¿Qué van a hacer? Número 1. Escribe las palabras con MB o MP que encuentres en la narración del cipitillo. Una vez escritas, coloréalas de azul. Van a volver a realizar la lectura y van a encontrar esas palabras. Las palabras que ustedes van a encontrar son sombrero, siempre, campesinos, cumbres y campo. Las copian en su cuaderno y las van a colorear de azul, a subrayar con el color azul. Solamente la letra M, B y MP. Número 2. Haz un cuadro como el siguiente y escribe 5. Haz un cuadro como el siguiente y escribe 5 ejemplos de palabras con MP y 5 con MP, según el ejemplo. Van a hacer un cuadro como este y van a escribir 5 palabras con MB y 5 con MP. Aquí hay unos ejemplos. Pueden continuar el cuadro y poner combatir, ambiente, ambientar, y luego en la otra sería comprar, impedir, empujar, etcétera. Ustedes pueden poner las palabras que ustedes quieran. Estas solo son unas sugerencias. Actividad número 4. Con la ayuda de un familiar, observa las palabras subrayadas en el texto El Cipitillo. Estas son las palabras que en el texto que acaban de leer encontraron y que estaban subrayadas. Cantó, andaba, bailar, comer, lanzaba, gustaba. Estas palabras indican acciones. Y a estas palabras que indican acciones se les llama verbos. Los verbos son palabras que se usan para expresar acciones, estados, sucesos y más.
Según el tiempo al que se refieren, los verbos pueden estar en pasado. Ejemplos de verbos en pasado son vendió, amaba y estuvo. Ejemplos de verbos en presente son vende, ama, está. Ejemplos de verbos en futuro son venderá, amará, estará. En el texto, el cipitío, los verbos subrayados están en pasado. Presta atención para encontrar los verbos en pasado que no están subrayados y escríbelos en tu cuaderno. Hay que leer nuevamente la lectura del cipitío y encontrar esos verbos y escribirlos en el cuaderno. Algunos de ellos son guardaba, trataba, decía, llegaba, veían, ponían y podía. Luego pasamos a otra actividad. Van a identificar los verbos y el tiempo de cada uno en la siguiente oración. En estas oraciones vamos a identificar el verbo y el tiempo en el que están. Por ejemplo, él tiene buen corazón. Tiene sería el verbo y está en tiempo presente. Dijo mi abuelo. Dijo sería el verbo y está en tiempo presente. Porque siempre será un niño. Será sería el verbo y hay que escribir en qué tiempo está. Muy bien, continuemos desarrollando la guía. Para terminar, vamos a hacer la actividad número 5, identificación de verbos. Ahora pondrás en práctica lo aprendido con esta actividad. Pídele a un familiar que te narre un cuento, una leyenda o un suceso interesante o divertido que le haya ocurrido. Préstale mucha atención. Luego de escucharlo, pídele que te ayude a recordar 5 verbos que mencionó en su narración. En el cuaderno de lenguaje van a elaborar el siguiente cuadro. Este cuadro. Van a escribir los verbos en el cuadro según corresponda al tiempo que se exprese, pasado, presente o futuro. Observen el ejemplo. Estudié. Es pasado, presente estudio y futuro estudiaré. También pueden utilizar la lectura de la cigarra y la hormiga para encontrar esos verbos y escribirlos. Aquí está nuevamente la lectura y he subrayado algunos verbos que les pueden servir. Ustedes pueden encontrar otros si deciden hacerlo con esta lectura. Ahora vamos a la autoevaluación. Van a copiar esta tabla en el cuaderno y van a responder marcando con una X según consideren. ¿Me gustó la lectura de la semana? Van a poner sí o no. ¿Cuál fue la lectura? La lectura fue el poema Juguemos. ¿Comprendí el uso de la M antes de P y D? ¿Comprendí el significado y uso de los verbos? Es decir, ¿se comprendió cuándo voy a escribir la letra M en vez de la N en palabras que lleven P y D? Por ejemplo, en esta que ustedes observan, comprendí. Aquí no hay una N, sino una M, porque antes de P se escribe M y no N. Dijimos que los verbos son acciones, por ejemplo, cantar, jugar, correr, bailar, y que los verbos pueden estar en presente, pasado y futuro. Muy bien, terminamos la guía. Los felicito porque lo hicieron excelente. Que tengan un bonito día.